I have no heart at all. Can you imagine these rooms? I feel very sorry for what has happened, really. How long will this go on for here? I don't know. God alone knows. God alone knows. We have something more important. Hay algo mucho más importante que cualquier otra cosa que nos hace permanecer en el país. Y eso es el mensaje de vida del Señor. Y estamos aquí como embajadores del Señor. Sabemos que muchos países han retirado a sus embajadores, lo cual ya es malo de por sí. Pero si el cielo retira a sus embajadores del país, será un completo desastre. Nuestro privilegio no es poder salir del país, sino poder permanecer aquí en tiempos como este. Es obvio que Dios está haciendo algo maravilloso. Mucha gente está viniendo a los pies del Señor y mucha gente dice, damos gracias a Dios aunque hayamos perdido todo, pero aún así hemos ganado nuestras almas, hemos ganado a Cristo en nuestras vidas. Y el Señor está trabajando y de hecho la iglesia ha tenido la visión de que este es el tiempo para la iglesia, este es el día para la iglesia. There is a lady in Homs area. Hay una mujer en la zona de Homs que insistió en quedarse en estos tiempos difíciles. Va de casa en casa buscando a los niños porque es maestra de escuela dominical y procura tener a los niños ocupados con versículos de la Biblia. Ella memoriza esos versículos junto a ellos con el teléfono y después, cuando vuelve a visitarlos, se los repiten de memoria. Say it by heart to her. Esta mujer arriesga su vida literalmente cada día, solo para comprobar cómo están estas familias, ver qué necesitan, darles algo de ayuda, comprarles carne y pan o cosas así. Es una verdadera soldado de Cristo durante estos tiempos difíciles. ¿Quién se atreve a ir a Homs en estos días? Es muy arriesgado y muy, muy peligroso. Aún así, esto lo hace día a día. You can be part of this battle. Puedes ser parte de esta batalla, orando de rodillas en contra de los poderes de las tinieblas, en contra de la carnicería y la maldad que está extendiéndose en nuestro país. Spreading in our country. Nunca perdemos la esperanza. Sabemos que en el camino a Damasco el Señor Jesucristo transformó a un terrorista llamado Saulo en Pablo. Y seguimos teniendo esa fe porque Jesús es el mismo. Sigue siendo el Señor soberano que puede cambiar los corazones más duros y convertir a los peores pecadores y hacerlos santos. Nosotros estuvimos orando por un avivamiento, creyendo que Dios haría una gran obra en Siria. Luego llegó la guerra. Ahora los terroristas atacan hogares cristianos, iglesias, incluso a nuestros niños. Su objetivo es vaciar a Siria de sus cristianos. Odiamos el espíritu del Islam que está destruyendo a nuestro país. Pero amamos a nuestros hermanos musulmanes. Vienen a nosotros y dicen, en el nombre de nuestro Dios, los terroristas violan y matan. ¿Dónde está Dios? Les hablamos sobre Jesús. Muchos se acercan a conocerlo. Mientras otros dicen, estamos viviendo en el infierno. Un día, mientras oraba, le pregunté a Dios qué era lo que quería que hiciera para poder ser su testigo. Pero solo me preguntó, ¿me darías tu vida? Mientras oraba, pude entender que Él quería todo de mí. Y dije que sí. Si llegaba la hora, estaría dispuesta a morir por Jesús. Al otro día, mientras oraba,
Le pregunté a Dios de nuevo qué quería que hiciera. Esta vez, Él me preguntó, ¿estás dispuesta a darme la vida de tu esposo? No es fácil estar listo para morir. Mi esposo y yo oramos sobre esto juntos. Le dijimos que sí a Dios. El tercer día fue el más difícil. En este día, Dios me preguntó si estaba dispuesta a dar la vida de mis hijos. Los terroristas saben quiénes somos y que compartimos a Jesús con los musulmanes. Eso no es seguro para nuestra familia. Mi esposo y yo oramos y ayunamos y juntos decidimos. Dios nos dio a nuestros hermosos niños. Él tiene la libertad de llevárselos. Cuando decidimos poner a nuestros hijos en el altar, sabía que debía decirles la verdad. Les dije que era posible que hombres con espadas tocaran a nuestra puerta, hombres que no conocen a Jesús, que nos dirían cosas malas e intentarían obligarnos a convertirnos al Islam, pero que no importaba lo que dijeran, no debíamos responderles. Solo les diríamos que Jesús los ama y que los perdonábamos. ¡Vas a morir! Les dije que quizá veríamos sangre y sentiríamos dolor, pero solo por poco tiempo. ¡Di que amas a Alá! ¡Dilo ahora! Que debíamos cerrar los ojos. Te perdonamos. Y que cuando los abriéramos, estaríamos con Jesús. ¿Soy una buena madre al decirles a mis hijos tales cosas? También les dije que si Dios quería que estuviéramos a salvo, estaríamos a salvo, que Él tiene el control. Incluso durante la masacre, durante el caos, Él está en control de nuestro futuro. Esto es lo que significa ser cristiano en Siria.